Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí un nuevo video para este canal. Y bueno, yo en este video recompilaré algunas escenas eliminadas de la película, obviamente, Avengers Infinity War. Que vimos algunas escenas, unas partes que estaban en los trailers, pero no salieron en la película. Así que haré un conteo de eso. Así que bueno, empiezo con el video. En esta escena que está en la parte final del segundo tráiler, vemos a Spidey saludando a Doctor Strange y bueno, vemos que este le da la mano. Pero tiempo después en los TV4 vemos que esa escena la han modificado, más o menos parecido pero más cómica obviamente. Esta parte también del segundo tráiler, lo que podemos observar a Spidey que se está alejando de todos los trozos de luna que lanzaba Thanos. Y podemos también ver que Spidey estaba solo en ese momento. Pero en la película vemos lo mismo pero modificada, ¿no? Porque Spidey tiene las patas de la Spider y también con sus telarañas estaba salvando a Mantis, Drax y a Star-Lord. Esta es una escena que está eliminada por completo. Veíamos a Thor levantando su brazo hacia arriba, lanzando rayos bajo la mirada asombrada de Rocket y Groot. Suponemos que esa parte Thor levantaba el Stormbreaker y creo que así se cuidaba y yo tenía un nuevo traje. Pero por desgracia no está esa parte en la película, que yo espero que esté en la versión Blu-ray o sea. Pero igualmente me he quedado conforme con lo que vi en el resultado final. Otra escena es donde vemos a Bruce Banner probablemente junto a Black Widow y posiblemente había un diálogo entre ellos. Y bueno, en esa parte podemos observar que al parecer estaba arreglando la Hulkbuster que le iba a usar en la batalla final de Wakanda. Pero en la película no sucede eso, ya aparece Banner de la nada con la Hulkbuster manejándola ya. En la siguiente escena veíamos a Bruce Banner junto a Black Widow y War Machine mirando al cielo posiblemente cuando se estaban estrellando en Wakanda los rayos de Thanos a obtener la gema de la mente de Visión. Y claro, obviamente la escena épica y final del primer trailer donde veíamos a todos los Avengers con Hulk en el fondo corriendo hacia adelante, probablemente hacia los Riders. Pero eso de Hulk y de todo corriendo, eso no pasa en ningún momento en la película. La escena de Thor encontrándose con los guardianes y diciendo quiénes son. Ahí estaban los guardianes saludando a Thor, pero en la película lo cambiaron a todos los guardianes apuntando a Thor con sus armas. En el primer tiempo vimos a Iron Man, Spider-Man y Doctor Strange dentro de la nave de Thanos, mirando al cielo a algo, ¿no? Pero esa parte nunca está en la película. La parte donde vemos a T'Challa y Steve Rogers mientras él prueba su nuevo escudo, ¿no? Esa parte tampoco lo vemos en la película. Y bueno, acá a partir de ahora vemos algunas escenas que han sido que vimos los trailers pero también parecen la película pero fueron modificadas un poco. Como por ejemplo cuando Thanos agarra la Tesseract que contiene la gema de espacio. Una toma que lo tenía agarrado y después otra toma vemos su mano rompiendo el Tesseract. Esa parte fue modificada ya que Thanos en la película vemos que Thanos tiene el Tesseract en otro brazo y lo rompe al instante. Cuando Steve Rogers aparece de las sombras, vemos en el fondo que está una pared de ladrillos. En la película fue cambiado por unas ventanas de cristal. Así claro, cuando Steve Rogers o Nómada se enfrenta contando, ¿no? Agarrando el guante, tenía dos gemas, pero en la película le agregaron la otra que suponíamos, ¿no? Que era para no dar spoiler, ¿no? Ya que ahí tenía ya las cinco gemas. Tenía la gema del espacio, la realidad, la del tiempo y la del alma. Ah, esa parte donde, también esta parte donde Iron Man se quita los lentes, ¿no? Y mira hacia alrededor, ¿no? Pero la película es lo mismo, pero le cambian poniendo del, mientras se quitaba lentes, ahí se activaba, se le abría el traje de Iron Man. Esta parte de la Hulkbuster aterrizando en Wakanda, no lo vemos en la película. El puñetazo de Thanos a Iron Man aparece en la película, pero está muy recortada. Creo que había una escena donde Happy Hogan aparecía en la película junto a Pepper y Tony Stark. Y bueno, estas son algunas escenas eliminadas y modificadas de los trailers a la película de Infinity War. Y bueno, no quise hacer una review de Infinity War porque ya vi que demasiada gente ya comentó de esto, ¿no? Y sí, yo iba a hacer, pero iba a ser lo mismo nomás. A mí sí me gustó Infinity War. Para mí la mejor película de Marvel. Winter Soldier sí me gustó, pero para mí Avengers Infinity War me gustó más. Esa es una opinión mía, ¿no? Me gustó toda la película, ¿no? Los crossover entre personajes, la aparición del cráneo rojo, la muerte de los superhéroes. Y especialmente de Spider-Man que me hizo caer unas lágrimas. Y veo que todos los personajes son importantes en la trama misma, ¿no? Y ya quiero ver las 4, ¿no? A ver cómo resolverán todo lo que hizo Thanos, ¿no? Y sí, claro, las escenas post-créditos sí me gustó mucho.
el guiño a Capitana Marvel y por fin aparece Nick Fury, al menos un cameo antes de morir, ¿no? Que ya después ya en los videos filtrados vemos que él está joven junto a Brie Larson, que será ella Capitana Marvel, ¿no? Con traje verde que me pareció extraño. Creo que al final la película ya tendrá el color azul y rojo, ¿no? Como en las historietas. Y sí, esta película me dejó alguna duda, ¿no? En especial donde estaba Hawkeye y Ant-Man, ¿no? Pero bueno, Ant-Man sabemos que tendrá su secuela en julio, ¿no? Y bueno, gente, ese ha sido el video de hoy. Si te ha gustado o entretenido un poco, ya saben, dejad un me gusta, compártelo y suscríbete si quieres más videos como este. Bueno, yo me despido. Yo soy el último y nos vemos en otro video. Y haré posiblemente una review de Infinity War cuando salga en HD. Eso se lo juro. Así que nos vemos.